Bueno, ya empecé a explorarlo. Yo trabajé 6 años en el INI, en el Instituto Nacional Indigenista, de 1977 a 1982, y pagué al ISSSTE. Luego trabajé 5 años en el INCO, en el Instituto Nacional del Consumidor, pagué al ISSSTE. Entonces ahí van como 10. Luego fui 5 años jefe de gobierno, 15. Y ahora ya llevo 5, son 20. Entonces, por ese tiempo y por la edad, ya tengo derecho a recibir una pensión del ISSSTE. Pero va a ser como de 25, 30 mil pesos mensuales. Yo tengo otros ingresos porque recibo recursos por los libros. Eso me apoya. Eso lo tiene Beatriz. Ella es la que maneja esos ingresos y también los sueldos. Desde siempre. Entonces, considero que con la pensión me va a alcanzar para vivir en Palenque, no se gasta mucho, es barata la vida y voy a estar solo. En el caso de Beatriz, ella sigue trabajando, es investigadora, tiene además de ser maestra de la universidad en Puebla, tiene lo de el cargo de investigadora nivel 2. Entonces, aparte del sueldo del Sistema Nacional de Investigaciones, entonces ella tiene su vida hecha en eso, se dedica a eso, va a seguir trabajando en eso. Y lo que recibimos por los derechos de autor, ya decidí que son para ella y para Jesús. Yo no voy a gastar, pues ya prácticamente nada, muy poco, porque ni modo que voy a andar con traje en Palenque, ¿no? Voy a estar muy cómodo con mis huaraches que me regalan de Oaxaca, y con la ropa normal. Y además, como hay un poco de calor, camiseta. Hay la pensión del bienestar, ¿sí?, que ya tengo ahí ahorrado porque no he cobrado, lo estoy dejando ahí para cuando yo me vaya.